¿Qué tal? Saludos, señoras, señores. Muy buenas tardes, bienvenidos. Linares TV, edición del viernes. Estamos ya a 12 de julio del año en curso. Mes junto a agosto, lo que les voy a contar yo a ustedes, vacacional por excelencia. Hay mucha gente que se nos ha ido, ya volverán y se irán otros. Y esto es la ley de vida durante el verano, durante la época estival. Aquellos que nos siguen habitualmente también. Pues lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube, a través de la página web ptvtelecom.com, donde pueden ver el directo de esta casa, también el resto de las televisiones de la cadena en Andalucía y, por supuesto, pues si tienen Zapi, nuestra app propia, pues con Zapi pueden tener la televisión, no solamente esta, sino 150 canales más en cualquier parte del mundo. Digo bien, allá donde vayan, pues nos pueden seguir o pueden ver sus series, sus películas, lo que les dé la gana. Bueno, hoy vamos a hablar de varias cuestiones. En un instante voy a saludar a Raúl Caro Accino, en calidad de primer teniente de alcalde y concejal delegado de áreas como empresa, industria, empleo y contratación. Bueno, ha pasado ya más de un año, ¿no? Desde que se constituyó la corporación actual y hemos tenido también pues, opiniones de distintos miembros, tanto de la alcaldesa, evidentemente, representando al equipo de gobierno, como algunos miembros de la oposición. Pero durante todo este año, y hace poquito Raúl Caro ofrecía una rueda de prensa para hablar de inversiones, durante este año de gobierno popular en el Ayuntamiento de Linares, comentaba el primer teniente de alcalde que se había llegado hasta los 70 millones de inversiones públicas en nuestra ciudad. Será un asunto que vamos a tratar junto a otros con Raúl Caro. Y también les voy a decir que vamos a presentarles a un grupo musical compuesto por tres jóvenes que no llegan ni a la mayoría de edad aún, que se llaman Los Inocentes. Los Inocentes porque no sé si andan ahí en torno a los 16, 15, 16 años o 17 incluso, que se van a presentar oficialmente mañana sábado en el pub Más Madera. Mi amigo David García, que bueno, pues quiere darles cancha a estos jóvenes, un grupo de rock que se asoma al panorama musical de Linares, dirán muchos, pues hay grupo de Linares, unos poquitos, unos poquitos. Luego van a conocer a Los Inocentes porque ya hemos mantenido una conversación con ellos. Pero antes saludo, como les decía, a Raúl Caro. Raúl, buenas tardes. Buenas Me tardes. alegro de que estés aquí y me alegro de verte y de que. Bueno, pues según comentaba en rueda de prensa hace no muchos días, la trayectoria de este equipo de gobierno en este primer año, año y algo de gobierno, no sé si dijiste no puede ser mejor, pero que satisfecho estabas, ¿no? Sí, no creo que dijera que no puede ser mejor, porque Porque puede ser mejor, ¿no? casi siempre todo es mejorable, pero creo que nosotros estamos contentos de los resultados de este año. Creo que se están viendo en este momento todo lo que se ha estado trabajando muchas veces, sin presumir de ello, porque creo que lo hemos dicho muchas veces. Lo que no podemos es crear expectativas que luego generen frustraciones. Entonces, mientras no están los temas cerrados, pues creo que no hay que ponerlo encima de la O sea, mesa. se van dando los pasos según, o sea, se van Sí. anunciando las inversiones según se van produciendo, ¿no? Efectivamente. Ayer hablábamos en la tertulia de alcaldes con Juan Lillo y con Alfredo Catalán. Bueno, pues estuvimos hablando un tiempo sobre Disai SV, la multinacional china que ya ha anunciado que se va a implantar en Linares. Alfredo Catalán, bueno, pues andaba algo receloso y decía, bueno, que vengan, hasta que vengan. Esto está cerrado, ¿no? Aquí no puede haber ningún tipo de sorpresa, porque aquí No. hemos tenido anuncios de empresas que luego no han venido. Bueno, yo no sé qué es lo que. Bueno, sí sé lo que se ha anunciado. Nosotros, cuando hemos puesto esto encima de la mesa, es porque llevábamos trabajando. Pues creo que la primera visita fue en el mes de noviembre. En octubre ya tuvimos alguna videoconferencia con ellos. En noviembre giraron la primera visita. Es decir, que desde noviembre hasta hace unos días, creo que han pasado suficientes meses para que todo esto estuviera cerrado. Y si nos hubiera gustado, hubiéramos querido decir, en el mismo noviembre ya hubiéramos tenido ya las cámaras y las esas, mira que nos hemos sentado, creo que hemos sido lo suficientemente prudentes hasta que no estuviera todo cerrado, porque cerrar un proyecto de esto es muy, muy, muy complicado, porque
porque son muchísimas las variables que hay que contemplar, son muchísimos los temas que hay que poner encima de la mesa y muchísima la gente que tiene que implicarse en esto, no solo desde la administración, que creo que ha quedado claro que desde la administración andaluza, desde la administración local, se ha hecho todo el esfuerzo posible, pero al final hay que sentarse, redactar contratos, ver cuál va a ser el proyecto, cuál. Han puesto muchísima gente del ayuntamiento a trabajar en este proyecto. Hemos tenido a todo el departamento de ingeniería de la empresa en esta ciudad viviendo durante un mes y medio. Y yo he escuchado a algunos, oye, ¿por qué? ¿Quiénes son estos chinos que hay por aquí? Se han tirado un mes y medio viviendo en esta ciudad con nuestros distintos departamentos hasta tener el proyecto completo y ya estamos en el tramo final, en el que lo que hay que ponerse a hacer ya es empezar a construir el edificio y que ellos empiecen también con todo el tema de adecuación y de inversión en tecnología, porque estamos hablando de una inversión enorme lo que se va a hacer allí. Cuando los números queden ya plasmados en el proyecto de ejecución definitivo, presentaremos y estamos hablando de un cambio de paradigma para la ciudad. Es que creo que la gente, nosotros los linareses, deberíamos ser conscientes de que esto es una multinacional enorme con unos números que asustan en cuanto a inversión, a facturación, a inversión en I+D, a creación de empleo, pero es que además de eso, en la nave de al lado, el ayuntamiento anunció el otro día que ya había hecho oferta pública para adquirir toda la planta de lo que antes era Casturo Technology, para que se instalara allí todo el proyecto de defensa del que ha sido beneficiario Signova, con lo cual imaginar lo que es, el empaque que se le va a dar a toda esa parte del Parque Empresarial Santana, y es que justo detrás de ello es donde empieza ya también enseguida la adecuación de la nave F, casi 10.000 metros cuadrados para la implantación de Compinfainsa. Estamos hablando de darle de nuevo sentido al parque empresarial y eso va a tener muchísima gente trabajando dentro, muchísima actividad económica y todo eso, bueno, pues va a generar empleo, que no creo que sea al final lo más importante, aunque para esta ciudad hablar de empleo siempre es importante. Pues sobre todo es la actividad económica enorme que se va a generar y la transformación que va a sufrir, que va a tener el Parque Empresarial Santana. Y si encima enfrente estamos haciendo un estadio de fútbol impresionante, pues toda esa zona creo que va a tener una importancia en el futuro para esta ciudad. Ya me si no me va a quedar sin suelo en el parque. No, todavía tenemos suelos, pero no nos importa porque tenemos, poco a poco irán viendo que hay más proyectos para ese parque, poco a poco seguiremos recibiendo noticias, pero creo que cuando estén cerrados los proyectos, cuando esté cerrada de verdad la implantación, seguiremos viendo anuncios a lo largo de este año y el que viene. Hombre, cierto es que la llegada, el anuncio de la llegada de Desai, esta multinacional china, la verdad que ha creado mucha expectación. Hay muchísima gente que dice, bueno, pues a ver cómo se puede trabajar en esa empresa, qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Bueno, ahora mismo el proyecto está en el punto que está. Empezar actividad plena sería 2026. Cuando ya un operario diga yo soy de esta empresa. Para final del 25 tiene que haberse implantado, hecha toda la implantación y en el 26 empezar a producir. Eso ya lo dijeron ellos, no lo estoy diciendo yo. Creo que es importante, o creemos desde el ayuntamiento que es importante cumplir los plazos, respetar los plazos y que todo vaya sucediendo tal y como está planificado. Es que cuando hablamos de trabajar, muchas veces digo, no se trata solo de nosotros, hay que preguntarle a todos los que se han implicado aquí. Yo me hubiera gustado que la gente viera las veces que esta empresa ha estado en la universidad, no solo en el campus de Linares, sino en el campus de Jaén, explicando cuáles son los perfiles que necesitan, cómo van a poder nutrirse de todo lo que genera la universidad de Jaén, y en concreto el campus de Linares, las reuniones que han tenido con el director de la Escuela Superior, con Manolo Valverde, las reuniones que han tenido con el rectorado para ver cómo pueden aprovechar, bueno, pues este recurso
maravilloso que tenemos en la ciudad y en la provincia para formar. Pero es que además se han sentado con la Delegación de Educación para ir conociendo toda la oferta que hay de los ciclos de formación profesional. El que se implanten aquí es por muchas cosas, pero una de las más importantes es poder tener los recursos humanos necesarios para poner en marcha todo este proyecto. El perfil será muy cualificado, se entiende, ¿no? Tratándose de una empresa. Una empresa muy tecnológica, se necesita un perfil cualificado. Pero por eso se han sentado con todos los agentes del territorio para saber qué se les puede ofrecer y sobre todo también cómo establecer desde la administración la formación necesaria para dar cabida al personal que necesitan. ¿La previsión de la empresa es en una primera fase llegar a los 300 puestos de trabajo y ampliarlo quizás? Eso es lo que viene en el plan de viabilidad, en el plan de negocio. Lo primero que necesitan estaba en torno a 90-100 personas, pero su proyección es para el 28 estar en torno a 300. Pero vuelvo a decir, son sus previsiones y son las que vienen reflejadas en el plan de viabilidad. Porque claro, Disai lo que quiere, según hemos leído, ayer leía yo un diario económico y hablaba de la importancia de Linares para Disai, porque claro, es afianzarse y consolidarse en Europa, donde tiene un mercado también importante, ¿no? Porque esta multinacional, decía Raúl, claro, las cifras asustan, claro, es que mueve mucho sí, dinero, yo creo, evidentemente. Que cualquiera que se vea, que siga un poco los temas económicos y, como tú has dicho, algún diario económico, verá que esto es una estrategia, que en estos últimos meses, años, la empresa ha ido abriendo plantas y oficinas en París, en Praga, en creo que es en Múnich, pero lo mismo me equivoco, en Múnich, en Milán, es decir, está abriendo por todos aquellos sitios donde están los principales fabricantes de vehículos y está abriendo tanto oficinas comerciales como plantas de producción. Es decir, va buscando, está clarísimo, es decir, son líderes mundiales en la fabricación, sobre todo de pantallas y de componentes de vehículo conectado, y está buscando ir por toda Europa, que somos uno de los principales productores del mundo, ir colocando esas plantas y esos centros de trabajo para poder distribuir sus productos, que es lo que se pretende hacer desde aquí, desde Linares. ¿Qué inversión contempla más o menos el proyecto? Cuando lo tengamos terminado, os lo comunicaremos porque creemos que corresponde a ellos, pero estamos hablando de una inversión enorme. Si se ha barajado o ha salido cifras, no sé, 8 millones de euros. No, bastante más. Bastante más, ¿no? Sí, la inversión. Yo creo que la inversión total que hará la empresa aquí en Linares y en todos estos proyectos, sin entrar en cuál será la inversión que hacemos desde la administración, porque hay que ahora construir la fábrica, la adecuación, etcétera. Pero la empresa no creo que su inversión esté por debajo de los 20 millones de euros. Claro, ¿eh? ¿Y la Junta qué papel ha jugado? Porque ayer también leía, en ese mismo diario económico, hablaba de la decimoquinta llegada de empresas chinas a Andalucía a través de la Junta de Andalucía. Bueno, yo creo que tuvo la relación, ¿no?, de la Junta con los chinos, ¿no? Yo creo que la administración andaluza juega un papel importante porque al final hay una serie de incentivos que se ponen encima de la mesa. El que la administración esté en las reuniones que se organizan para hablar de estabilidad, no solo estabilidad política, estabilidad presupuestaria, estabilidad económica, es muy importante porque hay que trasladar estabilidad a los inversores, a las empresas que quieren venir a Andalucía, a España. Yo quiero recordar que esta empresa llegó de la mano de Invest in Spain, que contactó directamente con Trade, con la agencia Trade andaluza, y a partir de ahí la agencia Trade le dio varias ubicaciones, empezaron a sentarse, supongo que habría otras ubicaciones por el resto del territorio español, igual que sé que a ciencia cierta que había también en otros países. Y a partir de ahí fue cuando empezamos a trabajar, vinieron de la mano de Invest, a partir de ahí se hizo cargo de todo Trade y empezamos a entrar en juego nosotros, a empezar a sentarnos con ellos, a ofrecerles las posibilidades de la ciudad,
ofrecerles algo que tenemos que es muy bueno, que es suelo industrial a precio muy competitivo, bonificaciones fiscales que creo que son muy interesantes, que me gustaría recordar que se aprobaron en diciembre de 2019, que era ciertamente extraño que esta ciudad no tuviera bonificaciones fiscales a la creación de empleo, cuando era algo tan, tan demandado y un problema en esta ciudad que creo que llevamos muchos años hablando de él. Todo eso, puesto encima de la mesa, le unes eso que nosotros decimos, sabéis que me habéis oído muchas veces decirlo, del ecosistema empresarial, es decir, que conjuntamente con el ayuntamiento tengamos trabajando a una cámara de comercio, a un centro tecnológico, a una universidad, a una serie de gente que todos van a una y que dicen, oye, ¿qué necesitas de nosotros? Creo que es una de las cosas que más les convencen, que es decir, oye, aquí voy a tener una serie de recursos a mi disposición, porque están todos por agradar, es decir, están todos por decir, ¿qué necesitas de mí? Programas de training, te los organizo. ¿Qué necesitas? Una universidad que te forme gente, la tienes. ¿Necesitas un centro tecnológico que te diga, oye, yo te puedo hacer desarrollo, yo te puedo hacer? Lo tienes. ¿Que tienes una cámara de comercio que te pueda organizar temas de misiones comerciales, que te pueda organizar programas formativos a medida, en tiempo récord, aprovechando los recursos que tenemos? Que, es decir, creo que es que tenemos muchas cosas muy interesantes que al final conforman una oferta que es difícilmente igualable, porque si estas empresas se fueran solo a coste salarial, pues no somos el mejor país para hacer eso. Al final les convencen otras cosas. Estamos en un sitio que creo que es muy interesante para la salida de mercancías, sobre tener la A4, la A44, la A32, aunque no esté terminada, pero bueno, que puedan tener un sitio geoestratégicamente localizado, que estemos cerca de Madrid, de Sevilla, de Granada, de Málaga, de Córdoba. Creo que todo eso es lo que les ha empujado a tomar la decisión. Y como ellos dicen también, la parte humana. Nos hemos volcado, hemos estado en un montón de sitios, hemos formado un grupo de trabajo, cuando han estado aquí sus ingenieros, los nuestros, un grupo de trabajo humano muy potente, que no solamente trabajaban, sino que luego tenían actividades de ocio, actividades culturales, porque se trataba en las relaciones con los países asiáticos, es muy importante la parte humana y la parte de relaciones sociales. Luego llega la económica, pero hay que convencerlos primero con la parte de compromiso. La línea férrea no la has mencionado cuando hablaba del transporte de mercancías. Ya. Te has referido a las carreteras, pero la línea férrea, ¿tenemos que olvidarnos de la posibilidad que puede dar también el ferrocarril al parque? No tenemos que olvidarnos, estamos trabajando en ello, sé que vamos a tener buenas noticias pronto, pero que no se lo olvide a nadie, que el 94-95% de las mercancías de este país se transporta por carretera. Sí, pero todavía la llegada del tren a por Santana, eso, no, es lo que preveía. Es que como me has preguntado, claro, que por qué he dicho por carretera, sí, porque la mayor parte de las mercancías se mueven por carretera. Sí, pero tenemos ahí algo, la vía férrea, a falta de dos traviesas para que eso se ponga en marcha, ¿no? No, tres traviesas. No son dos traviesas, lo que pasa es que cada vez que hablamos de esto parece que alguien se ofende. Y cuando decimos... No se ofende, que eso está puesto ahí desde hace un montón de años. Eso no termina de... Parece que alguien se ofende. Me refiero a que a la administración que le toca terminar, terminan por hacerse la ofendida. Entonces ya tratamos de ser prudentes. Pero en este momento falta la conexión en Badollano por parte de Adif. Y cada vez que lo decimos, da igual, que eso es lo que falta. Sí, pero al parque no ha llegado todavía lo que debe de llegar, ¿no? Al parque empresarial de Santana la vía entra directamente. El compromiso de este ayuntamiento en todas las reuniones a las que ha ido ha sido decir, veréis, terminar allí, que no necesitamos a nadie para entrar en el parque. Es decir, que si lo tenemos que hacer, lo hacemos nosotros, que no tenemos ningún problema, que lo que queda es un tramito, pero que no se hace porque mientras no esté terminada la conexión en Badollano, no podemos hacer nada. Y hay varios proyectos en mente para aprovechar esta línea, pero necesitamos urgentemente que eso esté terminado. ¿Y a quién hay que presionar para que eso se termine? Adif. Adif es el Estado, ¿no? Adif. ¿Se puede decir, Raúl, que con ese entramado que tú antes mencionabas, universidad, ayuntamiento, cámara, etcétera, etcétera,
estamos empezando ahora a sacarle partido a todo él. O sea, Yo si alguien tiene memoria. Puede ser una puerta que se abra a esta hora con una multinacional como esta para que se produzca el efecto llamada. Yo creo que a partir de ahora va a existir el efecto llamada. Y vuelvo a insistir, lo vamos a ir viendo, porque sabemos lo que está ocurriendo a partir de. Va a haber convencido de que va a haber efecto llamada. Estamos convencidos de que alrededor de estas multinacionales se va creando siempre otro tejido de proveedores, distribuidores, logísticas, etcétera. Pero esta colaboración, estamos en el año 2024. Cualquiera que tenga memoria sabe que esto empezó en el año 2013-2014. Y las cosas no pueden tener fruto al día siguiente. Esta colaboración en la que yo quiero recordar aquellas... es decir, habíamos empezado a trabajar un poquito antes, pero cuando de verdad empezó a tener sentido fue a partir de la crisis industrial, de la crisis por el cierre de Santana, cuando empezamos a darnos cuenta de que esto tenía que ser así, que teníamos que meter en una mesa al ayuntamiento, a la Cámara de Comercio, al centro tecnológico, a la universidad, a todos aquellos que podían aportar algo en el desarrollo económico de esta ciudad. Y todo eso se empezó a trabajar y empezaron a hacerse misiones comerciales, empezó a tratarse sobre todo con las empresas, con el tejido económico metalmecánico. Empezaron a trabajar en todo eso y poco a poco van llegando frutos. También tratábamos en aquella época de poner en valor de que la gente supiera que Linares no estaba desindustrializado, que había tenido un golpe muy gordo, pero que seguían existiendo empresas como Gestam, como Tradema, como Libitec, como Rosenbauer, como Algama, como Alucoat, no me quiero olvidar de ninguna, pero es que sigue habiendo empresas muy importantes del sector metalmecánico. Y lo que llega ahora es una empresa, es decir, hubo esa apuesta de transformación por la digitalización, por la tecnología, empezaron a llegar esas otras empresas que no son del sector metalmecánico, pero que conjugan muy bien con ese sector, y son todas estas, pues como ha llegado Evolutio, una empresa totalmente tecnológica, totalmente innovadora, igual que ha llegado Logirail, que es una empresa de servicio. Creo que poco a poco están llegando esas otras empresas que le van dando sentido al tejido socioeconómico de la ciudad. Y creo que vamos a seguir teniendo buenas noticias. Y tenemos que tener... Yo lo comentaba hace poco con un conocido y decía... pues por ejemplo, hablando de Sinova, Evolutio, etcétera, etcétera, decía... se desarrollan, se desenvuelven en un campo muy, muy, muy específico, un campo tecnológico, etcétera, etcétera. Pero la promoción que esa empresa... indirectamente incluso nos están haciendo fuera, el hecho de que una pues sea considerada la mejor empresa PYME, la pequeña y mediana empresa del año, etcétera, etcétera. O sea, todo eso suena, Yo ayer leía un diario económico, no leo diario económico todos los días, pero sí hay gente del entramado empresarial que lee esos diarios, ¿no? Y donde aparece que Linares. Yo siempre digo, hombre, contratar un faldoncito en un diario de tirada nacional como eso cuesta un dinero. Estas empresas nos están dando esa publicidad porque la información pues se centra en ella, ¿no? Efectivamente, cada vez que hablamos de este tipo de empresas creo que hacen un gran bien a la ciudad. Noticias como la de SAI creo que nos viene muy bien, porque al final la gente empieza a preguntarse ¿y por qué? ¿Por qué Linares? Claro, cualquier empresario se lo puede preguntar también. Y eso hace que con ambición de crecer, ¿no? Por experiencia. Eso hace que nos llamen más, que se interesen, que pregunten y que poco a poco despertemos curiosidad entre inversores, entre empresas, y nosotros lo que tratamos es de dar respuesta a esa curiosidad. Y muchas veces que caen en saco roto, pero hay otras que no. Tenemos que seguir haciendo el esfuerzo que estamos haciendo, tenemos que seguir. Cuando tú ves cómo yo que me acompañé a Meltio Signova en su presencia en Chicago, en una de las principales ferias industriales del mundo, y cuando tú ves que una empresa de Linares está en un evento como ese, con un stand lleno de gente porque está presentando una tecnología
que es puntera, que es disruptiva, que es, y ves que el stand está siempre lleno de curiosos, que no son curiosos como nosotros, son curiosos, pues son empresas que están interesándose, ¿a qué servicio me puede dar esto? Pues siente cierto orgullo decir, y esta empresa está en nuestra ciudad. Y eso mismo ocurre cuando hemos llevado empresas del sector a la feria más importante, el sector industrial, a Alemania, cuando hemos estado en China, en Shanghái, en otra de las ferias importantes que hay del sector. Es decir, que hay a veces una labor callada ahí de conseguir que las empresas vayan expandiéndose, que vayan a mercados distintos, que vayan. Y cuando luego ves que eso nos devuelve contratos, nos devuelve empresas interesadas, nos devuelve. Dices, creo que estamos en el camino y que hay que seguir por ahí. El mercado laboral va por un camino ahora mismo. A ver, la formación es importante, claro que es importante, pero quiero decir, ese mercado laboral ahora mismo va por un camino muy, muy, muy cualificado. O sea, que hace falta más, que hace falta soldadores, que seguirán haciendo falta soldadores, fontaneros, no sé, cualquier tipo de especialidad, ¿no? Pero tal y como está el mercado y tal y como se está desarrollando este mundo, va por ahí. Claro, los que ya están, dice, bueno, yo ya formarme y demás, pero claro, se mira mucho también a las nuevas generaciones, ¿no? A las que se van incorporando al el mercado. El mercado va por la especialización, está claro, pero claro, haciendo la salvedad que acabas de decir, son necesarios siempre ese tipo de profesionales, soldadores, eso va, es que creo que es imposible que eso, no sea tan importante como es ahora y como ha sido. Sí, pero siempre. La tendencia ahora es que las empresas que van llegando son de un sí, carácter tecnológico. Sí, van pidiendo perfiles muy especializados, pero bueno, yo creo que en este momento estamos en la senda, estamos en el camino, estamos viendo los datos de desempleo que estamos teniendo, cada vez va la curva descendiendo un poquito, muy poquito a poco, pero va descendiendo un poquito. Yo me alegré muchísimo el otro día cuando vi que teníamos la tasa de desempleo, el número de desempleados, el mismo que teníamos en el año 2006 o 2007, que dice, estamos en el camino. ¿Ya no somos la ciudad con más paro, como nos han vendido por ahí? Yo he dicho siempre que nunca hemos sido la ciudad con más paro. Es que nos han vendido así por todos. No podemos hacer otra cosa con un estudio que creo que alguien le di la fórmula que hacían ascribiendo a través de áreas urbanas el desempleo de las poblaciones de alrededor. Es decir, aquello para mí ha sido siempre un disparate. Nunca hemos sido la población con más desempleo de este país, ni siquiera las de más de 50.000. Pero bueno, al final aquello creo que nos hizo mucho daño y en este momento ni vamos a salir en esa estadística así. Creo que cualquiera puede ver la estadística de desempleo de esta ciudad. No es para estar orgullosos, como comprenderá, están en torno al 22%, pero estamos en la menor tasa de desempleo de los últimos 18, 19 años. Nos gustaría que esa tendencia siga siendo a la baja. Algunos nos han dicho, claro, pero es que hay menos población. Pues efectivamente hay menos población. Pero también parece que se ha estabilizado la pérdida de población y que empezamos a notar una pequeñísima recuperación. Bueno, vamos a seguir trabajando entre todos y sin necesidad de decir esto es gracias a mí o es gracias a este o gracias al otro. Yo creo que es gracias a todos el empeño que estamos poniendo en sacar esta ciudad de una situación muy fea, que me gustaría que todos fuéramos conscientes, que por mucho que busquemos culpables, en el año 2008 hubo una crisis industrial brutal y en el 11 tuvimos la segunda crisis, que fue el cierre de Santa Ana y el no cumplimiento del plan Linares Futuro, que creo que es algo que todos somos conscientes, que nunca se cumplió, que nunca llegaron a aquellas empresas y que abocó a esta ciudad a una situación crítica. Ya estamos en 2024, creo que hemos puesto los mimbres para que todo esto pueda ser otra realidad, que podamos ir saliendo de esto. Creo que todos hemos trabajado en esto, todos los agentes socioeconómicos de la ciudad han trabajado en esto, liderados por el Ayuntamiento de la ciudad, y vamos a seguir teniendo esperanza en que esto vaya mejor. Yo creo, vuelvo a insistir, que vamos a seguir teniendo buenas noticias. 70 millones de inversión pública, decía
En tu última comparecencia ante los medios de comunicación, en este año y algo de gobierno del Partido Popular, 70 millones, claro, 70 millones no han salido de las arcas municipales. Administraciones también han puesto, ¿no? Evidentemente, ¿no? Por gestión que haya hecho el ayuntamiento, que no digo que no. 70 millones, de esos 70 millones, no sé, ¿cómo se puede desglosar esos 70 millones? Lo más gordo, ¿dónde ha ido? Ya lo desglosamos el otro día y explicamos, es verdad, que luego aparece la oposición a decir, es que, mire, dijimos que este ayuntamiento va a poner encima de la mesa más de 70 millones de euros de inversión a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque acabamos de hacer una inversión enorme en cambiar toda la flota de autobuses. Porque simplemente en la licitación de contratos, como por ejemplo el de ayuda a domicilio, el contrato de ayuda a domicilio que sale ahora en septiembre, es un contrato que sale para 4 años, me parece que es cuatro más uno, cinco. Estamos hablando de una inversión de 30 y tantos millones de euros. Podríamos seguir con todas las inversiones que está poniendo encima de la mesa. Creo que anunciamos el otro día la inversión del estadio de Linarejo. Creo que es innegable lo que va a costar el estadio. El dinero que tenemos para invertir en la remodelación de Santana. Es que solamente hay que ir sumando para darnos cuenta de que es inversión pública que va a ir transformando la ciudad. Acabamos de anunciar que vamos a comprar el Palacio de Justicia, con lo cual recuperamos un bellísimo palacio para ponerlo a disposición de actividades culturales y de todo lo que se puede hacer allí, y recuperamos también el edificio de los juzgados de la calle Los Álamos, para que se trasladen todos los juzgados al edificio de peritos. Que vamos a comprar una nave, perdón, una parcela en Santana, que alguien preguntaba, pero Santana no es nuestro, no. Santana hay muchos miles de metros cuadrados que son propiedad de la Administración Andaluza, que nos ha dado la cesión de uso, es decir, la delegación de competencia, pero hay parcelas que son privadas. Y dentro del parque hay parcelas que son privadas. Claro, esto que estoy hablando de Casturo Technology es privado. Hay algún edificio que también en su momento se licitó y lo compraron privados, como el antiguo edificio de oficinas del parque, algunas otras pequeñas naves que también son propiedad de privados, y que nosotros hemos decidido que teníamos que comprar la planta, la parcela de Casturo Technology, 15.000 metros cuadrados, porque era interesantísimo que se implantase allí el proyecto de defensa de Signova. Creo que le da un sentido al parque industrial. Nos sentamos con ellos. Signova estaba contentísimo con la posibilidad que le estábamos ofreciendo. Estamos hablando de uno de los proyectos más importantes que hay en esta ciudad o que va a haber en esta ciudad en los próximos años. Estamos hablando de, quiero recordar que lo que han firmado está cerca de los 90 millones de euros de inversión. Que es una barbaridad, ¿no? Un disparate. Y ya la relación que creas con un ministerio, ¿no? Que dices, caray, es que estoy metido ahí ya, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, todo eso va a ir generando una actividad económica enorme y el ayuntamiento sigue haciendo inversiones en obra pública y en un montón de salidas de puestas encima de la mesa de contratos para que ayuden a dinamizar la ciudad. Y dijimos 70 millones y después del último anuncio que hemos hecho hace unos días, una semana, no me acuerdo, sobre nuevas inversiones a partir de la liquidación del presupuesto, con modificaciones presupuestarias y de aprovechamiento de remanentes, pues creo que vamos a superar ampliamente esa cantidad. La oposición, bueno, el Partido Socialista es muy dado a decir que el Partido Popular se está poniendo claveles que no le corresponde llevar en la solapa, porque bueno, se refieren a proyectos que ya se iniciaron en una época anterior. Uh-huh. y que no todo viene de la Junta, que Diputación también está también, pues sí, trata también de darle la importancia que desde el PSOE entienden que debe de tener el aporte de la Administración provincial, sin que Linares sea una ciudad que por población entra dentro de sus competencias. Vamos a ver, está bien, es su forma de hacer oposición.
A mí como ciudadano, yo lo dije ayer, a mí me da igual, a mí que se hagan las cosas. Que luego se tienen que tirar uno los trastos a otro y decir, no, si esto es nuestro, a mí me da igual. Bien, o sea, si se va a arreglar el paseo de la ermita, pues me viene fenomenal que se arregle el paseo de la ermita. Que al final se va a acabar el arroyo Periquito Melchor ahora con el PP, me da igual. A mí como ciudadano me da igual, lo que quiero es que se termine, ¿no? Yo puedo entender la pataleta del Partido Socialista. ¿Es pataleta? Sí, sí. ¿No tiene fundamento? Ellos saben que es pataleta y que no tiene fundamento. Es decir, ellos no pueden venir aquí a decir, oye, es que el proyecto del arreglo de la calle Baño es nuestro. Sí, lo han dicho. Sí, le hemos enseñado el proyecto. Y el proyecto es de abril del 21. ¿Quién gobernaba en abril del 21? Yo creo que ellos no gobernaban en abril del 21. Y es cuando se redacta el proyecto, cuando se decide hacer la obra. Es que el proyecto básico en el 22, en abril del 22, quien gobernaba, estaba hecho. El de los aljibes, al final esto es la administración, no son los partidos. Es la administración, a ver si les entra en la cabeza al Partido Socialista. Socialista, que esto no va de esto es mío o esto es tuyo. El socialista ha salido así un error, ¿no? Así un error. Entonces, cuando eso ocurre, pues está bien que digamos la administración, es decir, el ayuntamiento es quien ha hecho esto. Pero si lo que quieren es poner siglas, pues van a perder de todas. Porque es que en 10 o 11 meses hicieron lo que hicieron y le dio tiempo a lo que les dio. Pero venir a decir que el proyecto de la calle Baño, de los aljibes, tiene el sello socialista, pues a mí me induce a veces a, al menos a sonreír. Pero es que podemos seguir hablando de Santana, del estadio, de verdad son proyectos socialistas, es decir, viene la financiación por la administración andaluza, proyectos que hemos desarrollado nosotros, el ayuntamiento. Es que si todos nos llenáramos la boca a decir el ayuntamiento, pues seguramente los ciudadanos verían todo esto con un poco más de cariño. Pero como además les gusta poner mucho encima de la mesa lo que hace la Diputación, en serio, la ermita, mire, la Diputación pone una financiación para la ermita, pero que no la pone por gusto, no la pone por decir, le voy a dar esto a Linares porque yo quiero ayudar a Linares, no. Lo pone porque tiene que gastar dinero en esos planes provinciales que tiene que hacer y hay una parte que nos corresponde. Y nosotros, el Ayuntamiento de Linares, decidimos qué hacer con esa parte y con el montón de cofinanciación que ponemos. Es decir, que cualquiera que vea la inversión que hay en el proyecto de adecuación de la ermita sabe la parte que pone la Diputación y la parte que pone el Ayuntamiento de Linares. Entonces, se juntan dos administraciones para hacer un proyecto de adecuación que era muy necesario. Creo que nos tendríamos que quedar con eso y no con decir, es que la Diputación ha puesto, mañana salimos nosotros y digo, sí, tú has puesto dos, nosotros hemos puesto seis. ¿Y con eso dónde vamos? Pues aquí hemos puesto ocho para arreglar aquello, que creo que era lo único que tendríamos que estar diciendo todos. Pero bueno, esto es el juego político. Yo lo único, y esto lo hago como yo, que le he hecho en cara a la Diputación es que haya hecho desaparecer uno de los mejores instrumentos que tenía esta provincia para la creación de empleo. Porque van a seguir diciendo lo de, es que la Diputación ha incentivado, sí, incentivó en pasado, porque ha decidido que para este nuevo periodo no va a haber un euro en estos proyectos intensivos de empleo. Entonces puede seguir diciendo, es que hemos puesto aquí, pusiste, pero ya no pones porque los has quitado. Has quitado ese plan de empleo intensivo y has decidido que ya no hay más plan intensivo para crear empleo en la provincia de Jaén. Y lo has decidido, y a mí me gustaría pensar que hay una razón maravillosa, pero la única que veo es que cualquiera que vea a dónde llegaba ese dinero, que es a dónde se implantan las empresas, y las empresas se suelen implantar donde hay más población y donde hay más tejido industrial, y resulta que la mayor parte de esas ciudades están gobernadas por el Partido Popular. Me gustaría pensar que no son capaces de pensar de esa forma para quitar esos planes intensivos de empleo. Pero esa es la realidad. Han quitado los planes intensivos de empleo que llegaban. ¿Pero tú eres mal pensado y piensas que puede ser esa la razón? Yo lo pongo encima de la mesa y que cada uno piense lo que quiera. A mí me parece que había un instrumento maravilloso por parte de la Diputación Provincial y que ha decidido para este nuevo periodo corporativo quitarlo. ¿Por qué lo ha hecho? Cuando preguntamos, y sabéis que yo estoy en la Diputación y pregunto,
simplemente porque consideran que hay otras prioridades. Pues, y piensan que hay otras prioridades, deberían de explicarnos cuáles son esas otras prioridades, porque desde luego se les va a acabar el tiempo de decir expuesto, porque van a tener que decir y conjugar por puse y pusiste, y estamos súper agradecidos, sobre todo a las empresas a las que llegaron esos incentivos, pero la realidad es que esos incentivos ya no existen. Raúl, otra cuestión, la apertura ya de la obra finalizada del Arroyo Periquito Melchor depende, como te escuchaba decir hace unos días, de una expropiación, una pequeña expropiación de un terreno que hace falta para que, o sea, a esta altura no, el yo supongo que es lo primero que se hace, ¿no? Se expropia y luego se actúa, ¿no? Antonio, seguramente si miramos para atrás habría que haber hecho las cosas de otra manera. La realidad es que cuando se estaba terminando la obra nos hemos encontrado que justo al final, en la calle Debla, hay que hacer dos pequeñas expropiaciones, porque si no, no se puede hacer. A mí es que me gusta decir esto muy claro, no se puede hacer la rotonda en la que finalizan las obras. Cuando la gente dice, bueno, ¿y por qué no la abrimos ya? Porque no se puede abrir ya hasta que no está terminada, está recepcionada por el ayuntamiento, con todos los hitos cumplidos, no la podemos recepcionar. Mientras tanto, no se puede abrir. No la podemos recepcionar si no tiene alumbrado público, si no tiene arbolado y si no tiene mobiliario urbano. Tampoco podemos, porque a alguien se le olvidó poner en el proyecto estas tres cosas. Que de verdad que yo no estoy diciendo se te olvidó a ti o se le olvidó. No, que no se puso en el proyecto. Entonces, hemos dotado de presupuesto para poder hacer esas tres cosas que acabo de decir, y había que haber hecho esas dos expropiaciones. Que da igual quién fue el culpable, no culpable, si es que creo que no se trata de eso. Se ha iniciado el expediente para hacer esas dos pequeñas apropiaciones. Los trámites administrativos a veces son eternos, que nosotros lo sabemos, que es que a veces son eternos, y el ciudadano lo siente en carne propia, sí. Y estamos intentando acelerarlo, porque dijimos que creíamos que iba a estar terminado para junio, pero todavía no se han terminado las apropiaciones y estamos ya a 10 o 12 de julio. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo más rápido aún y que pueda continuar la obra del arroyo, que le queda muy poquito para estar terminado. ¿Y la flota de autobuses, hablabas de la renovación, eso ya es una realidad? Es una realidad, preguntamos el otro día. ¿Cuándo viene el autobús eléctrico ya? Nos prometieron que en noviembre, diciembre estaba la flota entera aquí. ¿Noviembre o diciembre? Nos prometieron, ten en cuenta que esto se compra, no nos lo promete Autobuses Ruiz. Se compromete la fábrica de autobuses, lo que queremos, pretendemos que, o esperamos que cumplan, y que para primeros de año, final diciembre, primeros de año, ya esté operativa. Y para que la gente se entere, Grupo Rubí es la empresa concesionaria, Transportes Urbanos de Linares, ¿la inversión la hace el ayuntamiento o es 50-50? Inversión. Porque eso es un dinero, ¿no? La inversión la hace el ayuntamiento. La hace el ayuntamiento. Sí. Y el ayuntamiento pone el... Lo que ocurre es que la hace la empresa y la va repercutiendo en el ayuntamiento durante su periodo de concesión. Vale. O sea que al final el autobús es del ayuntamiento. Y la empresa es quien gestiona el servicio. Los autobuses son propiedad del ayuntamiento, uh-huh. Y si dentro de X años, cuando haya que renovar la licitación, aparece otra empresa, pues la otra empresa se hace cargo de los autobuses que son propiedad. No viene con los autobuses, sino que el autobús ya estará aquí. Uh-huh. Ah, estupendo. Estupendo. ¿Cuántos autobuses hemos comprado? 11. Pero lo mismo me equivoco en uno, son 12. Que son los que hay ahora mismo 11, en servicio, sí, digamos, más, ¿no? Más o menos. 11, a lo mejor son 12. Puede que me esté equivocando. Eléctrico, última tecnología, todos eléctricos. Adaptándose a la normativa y todas esas cosas. Ya lo hacen el ruido que hace ahora mismo. Ya me decía un amigo mío, mira, me he llevado el susto más grande de mi vida con un autobús. Digo, ¿qué pasa? ¿Que te pillaba? Y dice, no, si yo estaba parado en la de la Marquesina. Dice, fue a arrancar, dice, mira, sueltan los autobuses, digo, ya lo he visto más veces y lo he escuchado. Sueltan, no sé si será combustión, no lo sé. Dice, el susto te lo lleva, ¿eh? Lo habrás escuchado tú, ¿no? El ruido que hace. Mira, Antonio, yo creo que creo que al final, cuando, igual que nos gusta presumir de lo que hacemos, lo que conseguimos, etcétera. Si no me equivoco, se aprobó para que en el año 2017 se cambiara la flota de autobuses porque ya estaba completamente obsoleta. Pues estamos en el 24, va a ser en el 24 cuando se haga efectivo. Yo creo que, como hablábamos de si esto es mío, esto es tuyo, yo creo que todos los que hemos gobernado pues tendremos nuestra parte de culpa de que esto haya tardado tanto.
La realidad es que los vamos a tener ya a final de este año, que va a ser un cambio enorme porque vamos a tener autobuses eléctricos, porque creo que vamos a ser una de las primeras ciudades que tenga toda su flota de autobuses eléctricos, y porque a veces cuesta trabajo estar hablando, como habla la gente de la zona de bajas emisiones, de intentar que no circulen los vehículos más contaminantes y que luego entre un autobús y que haga lo que tú acabas de decir. No tiene sentido. Entonces, la transformación de la ciudad pasa por todo. Pasa por el cambio de la flota y por el cambio de todas las zonas del centro, que sean cada vez más sostenibles, más cómodas, más amables para el ciudadano, que es al final lo que busca esto de la zona de bajas emisiones. No se trata de decir al final, si esto lo comparas con el mundo, que en Linares, realmente en el centro de Linares, no va a eso. Va de que cada vez seamos más conscientes y que para pasear por el centro de la ciudad es mejor utilizar el ir andando o esos vehículos de movilidad que no contaminan. La zona de bajas emisiones. Ay, yo no sé qué nos va a traer la zona de bajas emisiones. Hombre, ahí, ahora, la información que hay sobre la zona de bajas emisiones, yo creo que se ha dado toda la que se puede dar, ¿no? Lo que va a significar el hecho de que, y luego los beneficios medioambientales que tiene. Hasta ahí bien. Pero, por ejemplo, Jaén no ha puesto en marcha. Y la gente compara y dice, bueno, Jaén que es más grande que Linares, ¿por qué ha pasado de esto de la zona de bajas emisiones y Linares que nos apuntamos un bombardeo, ahí estamos? Nosotros acabamos de recibir un escrito del Ministerio diciendo el montón de ciudades que no han puesto esto en marcha, recordándonos que nos dieron 2 millones de euros para poner todo esto en marcha y recordándonos que teníamos que haberlo terminado a 31 de diciembre del 23, diciendo que siguen con las comunicaciones informativas, pero que van a pasar al siguiente hito. Para quien no sea el caso de Jaén Capital, por ejemplo. Básicamente yo lo que haga una ciudad o deje de hacerlo, habrá que preguntarlo allí. Sí, pero solo para, dos, en la provincia la única. Dos, mayo. Entonces, para nosotros hemos recibido una financiación que nos ha permitido arreglar el centro de la ciudad, y creo que todo el mundo ha visto cómo ha quedado, que estamos instalando cámaras por los distintos puntos con todo lo que eso tiene de control y de estamos intentando hacer una ciudad más cómoda. Hemos comprado una flota de bicicletas eléctricas, empezamos ahora con la obra civil para ir instalándolas para la movilidad de los ciudadanos, los carros eléctricos que hemos adquirido para limpieza, para que lo estemos viendo. Yo creo que el que ahora podamos ir con esos carros eléctricos con hidrolimpiadoras para poder ir teniendo, es decir, todo eso era lo que pretendían estas inversiones, esta llegada de financiación. Si nos hemos comprometido y nos han dado la financiación, pues tendremos que terminarlo. Lo que hagan otras ciudades, pues ellos sabrán cuáles son sus prioridades y sus grados de compromiso. El nuestro es cumplir con lo que hemos firmado y lo que nos han dado. Porque si te lo dan, tienes que cogerlo y tienes que poner en marcha la obra. Sí, no te puedes negar, ¿no? Sí, puedes negarte a hacer así y devolver el dinero. Ah, puedes negarte. Pero vale. Si lo devuelves. O sea, no hay una obligación. No. Es decir, tú puedes hacer y devolver el dinero y de vez en cuando, y al final te van a venir y dicen, ya, pero que tiene usted que implantar la ZB porque lo dice la norma. Es decir, que esto no es, es que esto es una normativa para ciudades de más de 50.000 habitantes. Y nos guste o no nos guste, hay que hacerlo. Lo podemos hacer más bonito o más feo. ¿Qué estamos tratando? Pues de hacerlo más bonito, de poner la ciudad mejor, de tener una ciudad un poco más amable y más para los ciudadanos, para que los ciudadanos la puedan disfrutar andando, y luego pues poner los vehículos de movilidad que ahora mismo se utilizan más, que son las bicicletas eléctricas, los patinetes, los vehículos eléctricos para transporte. Bueno, creo que eso es lo que estamos haciendo, que era nuestra obligación. Sí. Viendo las obligaciones que tiene el conductor, que tenemos los conductores, pues hay quien saca ya su argumento en contra, ¿no? Porque dice, bueno, vamos a ver, el centro es zona de tránsito, de vehículos, de transporte, tal, tal. Ahora las empresas de transporte tienen que adaptar sus vehículos, que a lo mejor tienen más años que el sol, a la nueva normativa, y tienen que renovar la flota porque si no, no pueden acceder a dejar la cajita de pantalones en tal comercio, etcétera, etcétera. O sea, eso ya lo ahí sí hay una desinformación en ese sentido. Ahí, ¿no? Yo creo que no hay desinformación, y lo hemos explicado. Y lo hemos explicado. Sí, pero si un vehículo no puede pasar porque no tiene el sello tal, claro. No puede pasar. Sea de transporte o sea de lo que sea. Es que eso no es cierto. ¿No? No.
Hombre, yo he visto que hay algunas excepciones como vehículos sanitarios... Y de transporte. Y de transporte, o sea, el camión que te puede hacer en un momento también un ruido de combustión, sí puede pasar. Porque está haciendo trabajos logísticos, puede entrar a donde haya que entrar, hacer su reparto y salir. Y el que tenga una cochera puede entrar y dejar su vehículo en la cochera. Ya, pero yo con un vehículo de 25 años, sí, diésel, puedo entrar también a hacer lo mismo, ¿no? Sin embargo, al particular no se le permite. Bueno, porque el particular se le está intentando decir que esa zona está restringida, pero a un vehículo de reparto no se le dice eso porque se supone que entra y sale con la mayor celeridad posible. Y bien, se les va a permitir a la entrada, a estos vehículos, a seguir haciendo sus labores de reparto. Pero volvemos a la tendencia, la mayor parte de este tipo de transporte también está cambiando, está transformándose a vehículos híbridos o eléctricos, está haciendo eso que son la llegada de estos vehículos de última milla, es decir, que salen de sus sitios de transporte con vehículos más pequeñitos y normalmente eléctricos para hacer este tipo de reparto. Y es que esto no es una cosa que hagamos de hoy para mañana, llevamos mucho tiempo trabajando, se va a seguir trabajando y vamos a estar y poco a poco pues irán cambiando este tipo de vehículos. A partir del 1 de enero la zona de bajas emisiones ya será una realidad, donde se van a exigir por parte de la policía local, porque se cumplan con todo, no puede como pasar, en cualquier ciudad se a la que sancionará, vaya. A partir de ese día se sanciona, etcétera, etcétera, ¿no? Y estos meses que quedan, pues habrá un proceso de información. Hoy usted, sí, ya a partir del día 1 no puede usted venir por aquí. Seguiremos adaptando. Porque la cámara te va a detectar de momento, como los parkings, ¿no? Vas a salir y la cámara automáticamente poco a poco ya te ha detectado. Yo creo que dentro de poco podremos presentar el centro de control de gestión, que ya está también básicamente terminado. Y todo esto al final, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo recuerdo cuando esta ciudad transformó su centro comercial, el conocido centro comercial abierto, hubo que hacer muchísimas obras desde urbanismo para cambiar, semi-peatonalizar muchas calles. Claro, y también los ciudadanos al azar, ¿no? Ensanchar las aceras, estrecharlas, la calzada, cambiar el mobiliario urbano. Yo, como decía, yo es que estaba allí. Y como estaba allí, sé perfectamente las quejas, lo que tuvimos que escuchar. Y al final, todo el mundo agradece tener una ciudad con aceras más anchas, con calzadas más estrechas, que sea más una ciudad de paseo que una ciudad de vehículos, porque poco a poco todos nos vamos adaptando y queremos tener una ciudad más agradable de pasear. Uh-huh. Y aquello ocurrió, y aún recuerdo una calle que se negó en Redondo a que se le hicieran aquellas obras, y cuando vieron cómo se quedó la calle Sagasta, cómo se quedó la calle Peral, me vinieron corriendo a decir, ¿y la mía cuándo toca? ¿Por qué? Porque era una realidad, que era la adaptación del centro de la ciudad a los ciudadanos. Hay una calle, yo no sé si es esa sola, hace poco lo estuvimos haciendo allí un reportaje, la calle Espronceda, hay una zona de aparcamiento, bueno, toda la calle Espronceda, ¿no? Y me llamó la atención y dije, bueno, ¿eso para qué es? Bueno, le pregunté allí al operario que estaban trabajando de la empresa que está haciendo toda la instalación. Con unos sensores, están delimitados, no es la línea continua ya, la línea discontinua que delimitan los estacionamientos, sino que son, pues para que no te salgas de la línea. Y unos sensores que te va a avisar cuando hay en esa zona un espacio libre para que puedas estacionar, ¿no? Uh-huh. Eso mediante las pantallas grandes que se han instalado y demás. Efectivamente. Claro, hombre, ya cuando te avisa, llega, ya ha ido otro y te lo ha quitado, porque iba delante de ti. Porque era más rápido. Uh-huh. Eso es solo la calle esa, ¿no? La calle conocida. Bueno, ahora mismo es un proyecto piloto. No, si está muy bien, o sea, si tienes suerte y ves el pilotito verde, y dices, pues ahí tengo sitio. Pero que aunque nos quejemos muchas veces cuando tenemos que ir a un sitio de que no hay aparcamiento, es que es verdad, en el centro de la ciudad de Linares hay muy poco aparcamiento. Por eso también ahora se están estableciendo aparcamientos disuasorios, que recibe el nombre
para que la gente pueda dejar el vehículo a la entrada a esa zona. Ajá. Y entonces lo estamos determinando, bueno, están determinados, son 5 o 6 y ahora mismo empezarán también las. ¿Pero serán aparcamientos libres o de pago? Normalmente serán aparcamientos libres y normalmente serán aparcamientos que no van a estar en uso continuo, solamente pues, cuando va a haber aglomeraciones, cuando va a haber determinados. Ah, que no se va a abrir siempre. Yo creo que nosotros no queremos que tenga sentido porque existen una serie de concesiones a parking en esta ciudad y no tiene sentido que ahora la llenemos alrededor de parking libres. Sí, pero perdóname, esos aparcamientos disuasorios que se van a habilitar ahora mismo están haciendo la función de aparcamiento, de estacionamiento, ¿eh? No. Sí, hay muchas zonas, concretamente el que hay en calle Tetuán, que va a ser uno de los que sufra esa remodelación, sí. Ahí te pueden aparcar perfectamente 60 o 50 coches todo por el día. Por eso se va a adaptar, para que sea más cómodo utilizar. Pero eso digo, fin, pero el fin, se va a seguir utilizando libremente. Bueno, los ciudadanos lo van a seguir utilizando. Si es de vez en cuando, entonces claro, esos 50 plazas... De los que vamos a programar, unos van a ser solo para determinada fecha de aglomeraciones. Vale, vale, ese, vale. Como comprenderá, está en uso. Está en uso. Es que está la SAFA, es que quiero está, decir, hay está mucho en movimiento. Uso, pero un uso bastante deplorable, porque está no, hecho. No, ahora mismo aquello es un pipicán, un pipicán se llama, sí, es un pipicán, y ahora mismo, entonces, bueno, de lo que se trata. En época de verano, si no ha empezado a arder ya toda la broza esa, queda poco. Se trata de adecuarlo para convertirlo en algo que pueda usarse con ciertas garantías. Estaría bien, estaría muy, muy bien, porque hay muchos usuarios que, bueno, pues utilizamos también ese... Sí. Ese estacionamiento. Raúl, no te quiero entretener mucho más. No. Te iba a preguntar por una cuestión y al final se me ha ido. Vale. Lo que yo quería preguntarte. Entonces no sería importante. Ya como cierre. Sí, yo creo que era muy importante. Hombre, todo lo que yo te pregunte, pero no por la pregunta, sino por lo que me puedas responder. No sé por qué se te ha olvidado, por eso digo que... Entiendo que es importante. Entiendo que es importante. Ah, pues claro, sí, estaba hablando yo del aparcamiento este concretamente y de todo el matorral seco que tiene al lado, que puede arder. ¿Cómo va el plan de desbroce? Eso también le ha traído bien. El plan de desbroce, yo te escuchaba hace meses diciendo que la lluvia y demás ha hecho pues que creciera más y ahora se seca, claro, y ahora hay peligros de incendio y demás. ¿Ese asunto cómo está? Bueno, yo creo que ¿ya hemos llegado a limpiarlo todo? Que desde aquella vez, creo que ya pusimos a trabajar tanto a una empresa concesionaria como a Resurja, como los servicios propios del ayuntamiento, que hicimos una contratación de bastantes operarios para jardinería. Creo que más o menos se ha llegado a casi todos los puntos, cuando nos avisan de algún otro y nos presentamos. Creo que está funcionando muy bien ese equipo de acción directa que hemos puesto, dependiente de la Concejalía de Participación Ciudadana, y que estamos intentando llegar a todos los sitios, pero seguramente seguirá habiendo gente que no esté satisfecha, porque los ciudadanos tienen razón cuando dicen es que es mejor la labor de prevenir que la de luego, y es verdad, pero bueno, muchas veces tenemos que empezar a dotar de recursos humanos al ayuntamiento para tener una plantilla adecuada para poder llegar a todos estos sitios, que al final los ciudadanos lo que quieren es tener parques en los que estar, jardines bien cuidados. Ahora mismo empieza también el entoldado de los parques infantiles, empieza en estos días. Y poco a poco creo que vamos cumpliendo con lo que tenemos que hacer, pero no podemos tener a todo el mundo satisfecho. Yo creo que ahora ya empiezan a estar los jardines y los parques en las condiciones que deben de estar. Pues verás cómo viene alguien y te desmonta eso. Pero estoy convencido. ¿Estás convencido, verdad? Sí, sí. Sí, perfecto. ¿Algo que a mí no se me haya ocurrido preguntar y que tú tengas interés en contar antes de terminar? Nah, yo lo que quiero es desearte un buen verano, que disfrutes de las vacaciones, que muchas creo gracias. Que ya te van llegando. Muchas gracias, merecida. Y te las mereces. Merecida, merecida, sí. Y a todos los que puedan irse de vacaciones, lo ¿tú mismo. Cuándo te vas? Yo me voy unos días ahora en agosto, pero poquita cosa. Bueno, esto no ha sido vacaciones, ha sido viaje de trabajo. El encuentro, este nuevo encuentro con los hermanos de Castres, ¿se dice Castres? Castres, ¿no? Una cosa así. Bien, bien. Bien. ¿Cómo que ha sido viaje relámpago, ¿no? Hemos estado dos días escasos. Sí.
dos días escasos. ¿Y qué sentido tenía muy, ese encuentro? Había que preguntarse por la salud y... No. Esto hay que contar las cosas como son. Empieza con ellos, se dirigen a nosotros, al ayuntamiento, a decir que quieren retomar el hermanamiento que empezó, que hace 20 años más o menos fue cuando se firmó, que tuvo mucha intensidad al principio, pero que poco a poco había ido decayendo en actividades, y que querían retomar todo esto. Nos invitaron a ir allí de nuevo y a ver si podíamos trabajar. Sobre todo quieren trabajar en movilidad de estudiantes. Quieren que vuelvan a ser intensos los intercambios de estudiantes, ajá, de aquí para allá y de allá para acá. Tenían mucho interés en reunirse con la universidad, por eso ha estado allí el director de la escuela superior, de Manuel Valverde, que ha estado con nosotros. Nos hemos reunido con Castres, que es una ciudad muy parecida a Linares, que tiene su propio campus, tiene su universidad. Hemos tenido encuentros con el director de la escuela de ingeniería para ver cómo se pueden un poco poner intensidad a ese intercambio de estudiantes. Y luego querían trabajar mucho en temas de innovación, de emprendimiento, en temas culturales. Pues por eso han sido dos días muy intensos, y además de verdad muy intensos, porque era una agenda continua, que ya había un momento en que decía, madre mía, vamos a ver cómo hacemos descender esto a la realidad. Y hemos quedado ahora en septiembre a intercambiarnos el cuadro de las distintas tareas que tenemos que hacer cada uno. Ellos vendrán aquí en primavera del año que viene, pero queremos que volver a poner en marcha todas aquellas actividades, no solo de estudiantes, que se estuvieron haciendo, que es volver a tener actividades culturales conjuntas. Hemos hablado también de tener encuentros económicos, es decir, de empresas, de emprendedores. Ellos tienen un programa de ayuda a las startups y a los emprendedores con ciertas similitudes al que tenemos nosotros aquí a través de la Cámara de Comercio, y quieren poder juntarse, hablar de cómo se financian, de cómo encontrar ayudas para estos proyectos que luego se desarrollan en la ciudad. Creo que, bueno, que hemos hablado de muchas cosas interesantes. Vamos a plasmarlas en un documento ahora, creo para final de septiembre o algo así, y luego poder ponerlas en marcha, porque al final si no se quedan en papel mojado. Oh, muy bien, muy bien. O sea, el hermanamiento y la buena relación ha podido más que la tensión que se podía haber creado, ¿no?, por la reciente eliminación de Francia en la Eurocopa por España, ¿no? De eso no se ha hablado, ¿no? Pero bueno, a lo mejor un poquito de recochineo se podía ver, ¿no? No, porque hemos sido... Entre hermanos. Hemos sido muy educados hemos visto el partido juntos, sin necesidad de hacer... Perfecto. Exclamaciones que no venían. Como cuando uno está en un palco, ¿no?, que está ahí conteniéndose. Creo que tenemos todos y guardando la forma, ¿no? Y sabemos que igual que en el palco no podemos saltar, pues tampoco en ese momento se podía saltar. Entre hermanos se puede considerar alguna de esas licencias. Sí, se puede considerar, ¿no?, algo así irónico. Sí. Pero bueno, yo no hubiese servido para ahí, pero yo sí lo suelto. Raúl, que gracias. Nada, feliz verano. A vosotros, como feliz siempre, verano. Y disfruta de tus vacaciones. Muchas gracias. Intentaremos hacerlo. Señores, vamos a hacer una pausa para la publicidad y luego, como les he contado, van a conocer a los inocentes. Los inocentes son Alejandro, Juan Carlos y Josema, tres jovencísimos músicos. Aún no han alcanzado la mayoría de edad y ya han ofrecido algún que otro concierto en locales de ocio. Mañana estarán en el pub Más Madera. Una conversación que ya hemos mantenido con ellos. Eso será después de la publicidad.